Muy bien, señor director. Buenas noches. Se nos están cayendo, aquí se me cayó también, pero con este apagado no digo yo que se caiga, se descarga todo, ¿no? Todos los días y nadie dice nada. Y no hay una autoridad que tenga los pantalones, la falda bien puesta, porque lo que están es preocupados por buscar sus cuartos. Y después me preguntan por qué yo peleo tanto por este pueblo. Te voy a enviar otra información, Israel, de cómo está el área del Hospital San Vicente de Paúl, donde está la gente quejándose. Ahí te lo envié ya. Sí. Buenas noches, dígame usted. Los hospitales acabando. Usted no es el hospital de Santiago, no tenemos esa imagen ahí. 5 y 6 niños en una misma cama, tirados como perros porque son pobres. Porque aquí ser pobre es un crimen. Buenas noches. Sí, buena dama. Buenas. Buenas noches, dígame. Sí, yo deseo aportar, mi usted. ¿Cómo, cuál es tu nombre? Pero yo le llamaría, no deseo que mi nombre. Ay, cómo no, mi amor, pues que Dios te me bendiga. Tráigamelo aquí mañana para nosotros entregarle a ellos mañana mismo. Sí. Beso y abrazo para ti, que Dios te me bendiga. Bueno, pues nos faltan 1,000 pesos nada más. Si Dios lo permite, yo sé que al final del programa usted tendrá eso y se podrá llevar para realizarle este procedimiento que se llama enucleación allá en el Instituto Oftalmológico de Santiago, donde yo llevo a mis hijos, uno de los mejores, ahí la estrella Sabalá, entrando a Santiago. Después que usted cruce el elevado, mano derecha, ahí mismo está el instituto. Estoy haciendo promoción gratis porque hay una serie de profesionales excelentes ahí, en esa área, la mejor. Y si uno le deja aquí a un hospital, un procedimiento cualquiera, no le sacan un ojo, no, se queda sin los dos y después lo entierran. Buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame, dama. No deseo que diga mi nombre, lo mismo. Yo te lo voy a llevar mañana. Gracias, mi amor. Que Dios me la bendiga. Beso y abrazo para ti. Buenas noches, dígame. Gracias, mi amor. Pues ya están completos los 7. Me va a traer una señora los 1,000 que faltan. Ahí están. Es nuestra labor. Sin pasar factura. Para después decir que yo aspiro a plumas y ofertas me han sobrado. Pero he entendido que este no es el momento de hacerlo. Para que después no me comparen con cierta persona que se aprovechó de un pueblo de analfabestias. Con sus palabritas bonitas. Poniendo a la Virgen de relajo. Y lo que ha hecho llegar con un grupo ahí para acabar con este pueblo. No sé, señor director, buenas noches. Si tenemos las imágenes, ¿ustedes saben por qué fue que la gente de... Buenas noches. Sí, Pitágoras, buenas noches. Dígame. Oye, aquí hay que plantar los naipes en este país. Esos son apagones financieros. Como eso es lo que a mí no me va a ir mucho ahí. Sí. Le están haciendo eso al PLD para presionarlo, para que el PLD le busque 500 millones de dólares y le paguen ya para ellos seguir chupándose este país, porque aquí no hay hombre en este país. No dicen nada, están calladitos. Sí es. Así es, mi hermano. Hicieron dos huelgas. Muchachos, prepárense 2, 3 o 4 más que hacen falta para seguir resolviendo los problemas. Y aprovechémonos ahora que estamos en campaña, que es cuando ellos dan, que después no aparecen más. Buenas noches. Pitágoras, el muchacho que estoy llegando a casa ahora. Yo conozco esa voz, mi amigo Machacho González. Machacho González. Dime, mi hermano. Que estoy llegando a casa y veo que tú tienes una solicitud de ayuda a personas. Sí. ¿Qué necesita? Ese joven tiene que hacerse en el centro oftalmológico del Cibao un procedimiento porque le van a sacar un ojo para poner una prótesis. Él perdió uno y el que le queda pues quieren salvárselo y necesitamos llevarlo al Instituto Oftalmológico del Cibao. Él necesita unos 7,000 pesos para poder resolver ese problema. Ya se necesita menos. Bueno, Pitágoras, pues yo te llevo mañana o si tú quieres pasarlo por la emisora mañana 2,000 pesos. Ahí completamos y nos pasamos. Gracias, Machacho. Yo voy a pasar por allá en las horas de la mañana. Y que Dios te me bendiga, correcto, hermano. Y gracias por estar siempre correcto, pendiente de nosotros. Mi hermano y amigo Machacho, muchas gracias. No. Hombre, bueno, de bien. Ahí mejor llegamos a 9,000. Y ahí va a tener cualquier cosa que necesite para el pasaje y algo más.
para resolverlo. Es más, si alguien pudiera darle 1,000 pesos más, complete 10,000 pesos, porque a veces hay que ayudar a la gente que su problema de alimentación, pasaje, y sabe Dios los antibióticos que le van a indicar que ellos necesiten. Esa madre está pidiendo con así avergonzada. Ella tuvo que caerle atrás a su hijo porque no quería. Yo le dije, pasen, pasen. Miren que yo venía tarde para el programa, unos minutitos, 2 o 3 minutitos tarde. Me gusta ser puntual. Y siempre me detengo cuando alguien me habla. Esa señora estaba, me dijo, doctor, Dios, dígame, venga, suba. Y yo soy así, conozca o no conozca, hay que sacar tiempo. Si de camino a la iglesia aparece un cristiano, ahí está el Señor. Y ese es mi deber. Ese es mi deber como cristiano. Pararme, escucharle y ayudarle y no dejarlo ir con la mano vacía. Así he actuado yo toda mi vida, porque así fui educado. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí. José de Vista de Valle, Dios le siga bendiciendo. Amén. Por ese gesto. Muchas gracias. Es para hacer una denuncia, mire. Lo que está haciendo el norte, aquí en Gregorio Perón, Vista Linda, todo este sector, sí, es un abuso total lo que están haciendo. Mire, el sábado se llevaron la luz a la 1 del día, la mandaron casi a las 2 de la mañana. Pero la mandaron a las 2, ya a las 3 se la llevaron otra vez, llegó al otro día a la 1, dieron 2 horas más, pues bien se la llevaron, pues bien la mandaron a las 2 de la mañana casi el domingo. Ya no estamos aquí uniendo, estamos hablando, porque de seguir esa situación que ellos llevan, vamos a recoger todos los contadores y se los vamos a llevar allá de noche, porque ya estamos cansados. Esa es la decisión que vamos a tomar nosotros, los moradores de Gregorio Luperón, Vista de Valle, todo este sector para acabar. Ojalá. Están pagando luz cara y no están dando luz. Ojalá esa, ojalá esa decisión que ustedes van a tomar, la tomara el pueblo completo. Si no se resuelve el problema de los apagones, San Francisco de Macorís va a ser un ejemplo. San Francisco de Macorís no paga la luz. Pero usted sabe cuál es el primer problema que va a encontrar. Yo le voy a decir ahora. Adelante. No, no van a tener para pagarla si hacen lo que yo digo. Buenas noches, dígame. Lo que hay que decir es lo siguiente. Sí, dígame. Hermano. Sí, dígame. En este país lo que la gente piensa es picar pollo de 500 pesos nada más. A nadie le importa lo malo de nuestra sociedad, que está en vuelta de colapso. Eso es verdad. ¿Ustedes creen que le van a cortar la luz a San Francisco de Macorís entero? Si este pueblo se alza y dice así, mañana hay un paro en contra de Norte, 24 horas, una huelga es lo primero que lo vamos a hacer. Y durante el mes, ¿cómo es el mes? ¿Qué mes que estamos? En agosto todavía, la restauración. El mes que viene, septiembre, San Francisco de Macorís no va a pagar la luz completa a la ciudad, al municipio.